Y hermanos y amigos, dice la Biblia, libro del profeta Daniel, capítulo 7, verso 2, que Daniel tuvo una visión nocturna. Y dice que vio cuando los cuatro vientos del cielo removían el mar grande. Y del mar salieron cuatro grandes bestias. La primera, dice Daniel, era semejante a un león. La segunda era semejante a un oso. La tercera parecía un leopardo. Y la cuarta era una bestia espantosa, con dientes de hierro, que todo lo devoraba y lo desmenuzaba. Y lo que sobraba, lo pisoteaba con sus pies. ¡Ay, qué animalito ese, terrible! ¿Y qué implicaba eso? Daniel estaba viendo los cuatro imperios mundiales que iban a surgir desde ahí, desde esos días en que él vivía, hasta los siglos que vendrían después de eso. ¿Se cumplió eso? Bueno, no hay nada que venga en la Biblia que no se cumpla. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Que no confíe en hombrecito, ni confíe en religioncita, ni en líderes religiosos que se equivocan, pero confíe en el Cristo vivo, que su palabra es verdad. Alabado sea su nombre. Y es la única lámpara encendida en esta tierra impía. Gloria sea a Dios. Daniel estaba en esas visiones escribiendo historia sin que hubiera sucedido. Los historiadores escriben después que la historia ocurre, y con todo eso le da trabajo recopilar datos. Imagínense escribirla antes de suceder. Aquel león era el imperio de Babilonia, que estaba en pie en esos mismos días de Daniel, con Nabucodonosor como rey, y después con Belsasar, que fue más malo que el mismo diablo. Ahora, aquel oso fue el imperio de Media Persia, que acabó con Babilonia. Y aquel leopardo, el imperio de Grecia, que acabó con Media Persia. Y entonces, aquella bestia espantosa con dientes de hierro, el imperio de Roma, que dominó toda la tierra, y en los días de Cristo estaba en pie todavía. Sea bendito el nombre de Jesús. Y así que fíjense cómo Dios revela a su siervo las cosas que van a ocurrir en una forma matemáticamente precisa. Le mostró a Daniel cuatro imperios mundiales que vendrían. Y se cumplió literalmente, esa es historia, literalmente, como Dios le reveló en aquellas visiones nocturnas al profeta Daniel. Pero dice que Daniel se interesó más en la cuarta bestia que ninguna otra, porque era tan espantosa y tan fuerte y tan terrible y tan satánica, que él se interesó en averiguar detalles sobre esa cuarta bestia. Y dice Daniel que vio que tenía 10 cuernos sobre la cabeza. Y en la Biblia la palabra cuerno implica rey o poder para reinar. Dice que eran 10 reinos que surgirían de Roma. Y Daniel vio que en medio de esos 10 cuernos apareció otro cuerno más, que fue creciendo y creciendo. Y de pronto tomó dominio de los 10 que estaban sobre la bestia satánica que simbolizaba Roma. Todavía Daniel se quedó ahí, alerta, diciendo, pero ¿qué implicará todo eso? Pero el que le reveló, le explicó, entienda eso, lo que está en la Biblia, el único que lo puede explicar es el autor que escribió. Él no puede ser conjetura, ni puede venir con interpretaciones privadas suyas, ni con imaginaciones suyas. Yo creo, yo siento, yo pienso, no, aquí nosotros nos morimos de rato. El que piensa y cree es Jesucristo, y él no habla nada fuera de su palabra. Alabado sea Dios. Y a Daniel le revelaron y le hablaron que ese cuerno que salió entre los 10, que iba a tomar dominio de los 10, era un hombre terrible. Daniel capítulo 8, versos 23 y 24. Era un hombre terrible que surgiría para el fin de los tiempos, que tomaría dominio de esos 10 reinos y establecería un terrible imperio. Bendito sea el nombre de Dios. Y ese es el hombre que la Biblia le llama el anticristo. El hombre que está ahora mismo a punto de manifestarse en esta tierra. De eso vamos a ver en detalle luego. A punto de manifestarse en esta tierra está ese hombre. La Biblia habla en forma detallada. Apocalipsis capítulo 13, verso 2 en adelante, le llama a la bestia. Y la Biblia dice que se moverá no con poder propio, sino con el poder total de Satanás. Que el diablo le pasará su trono y todo su poder a ese hombre. Y será entonces su poder persuasivo tan terrible que todas las naciones y lenguas y tribus y reinos le seguirán y creerán en él. Aquí entra algo decisivo para todo lo que estamos aquí esta noche. Mire qué clase de engaño. Naciones tan tremendas como Estados Unidos, Rusia, creerán en ese hombre y se dejarán engañar. Dominará prácticamente toda la tierra. Ahora, cuando Jesucristo vino, no creyeron en él. Le dieron la espalda, lo crucificaron, lo escupieron, le hicieron pedazo a la espalda mediante el látigo de Roma. No quisieron cuenta con Jesucristo, y esa era la verdad.
Y la Biblia dice que por cuanto se negaron en creer en la verdad, Dios permitiría que creyeran en la mentira. Ahora estamos en las mismas. Se predica el mensaje de Cristo y usted sale de aquí sin Cristo, hay una sentencia sobre usted de engaño. Creerá en la mentira. A los pocos días estará en idolatría, o estará en hechicería, o estará en brujería, o estará en espiritismo, o estará en santería, o estará en cualquiera de los movimientos diabólicos de este tiempo postrero. En este tiempo postrero, la señal más grande del retorno de Cristo, el Señor lo dijo: mirad que nadie os engañe, el engaño. Falsa secta, falsas religiones por montones, doctrinas satánicas que envían al infierno a millares diariamente. ¿Qué dice que en esta noche usted está aquí? Mire, óigalo claro. Hay una verdad, mire, una. ¿Cuánto señala para arriba con un solo dedo, con un solo dedo? Una verdad, Señor, sí, tú eres la verdad, Jesús, tú eres la única verdad. Dígaselo usted a Jesús, tú eres la única verdad. Jesús, llámelo por su nombre, Jesús, tú eres la única verdad. Samaya Soba, tú eres la única verdad. Tú, confiesa ese nombre. Todos los que invocar en su nombre serán salvos. ¡Gloria a su nombre! Y si usted sabiendo que Cristo es la única verdad, que murió por usted en la cruz, que derramó sangre inocente por usted en la cruz, esta noche dice, lo dejo para otro día. De aquí a dos o tres días va a estar en una de esas sectas satánicas que hay aquí abajo, de cabeza, moviéndose rumbo al infierno. Por eso en esta noche diga, no, yo no me voy sin Jesús de aquí en esta noche. Me voy en la verdad en esta noche, me abrazo con la verdad en esta noche. Hay una sola verdad y Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, la verdad es mi palabra, ¡gloria a su nombre! Fuera de ahí no hay nada, ¡nada! Ni mire para atrás ni para los lados, mire para arriba y échele mano a Jesucristo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¡Bendito sea el Señor Jesús! Y cuando ese anticristo aparezca, esas naciones que le han dado la espalda a Jesucristo, que están hoy en día materializadas, que están hoy en día con hombres en los congresos que han prohibido hasta que se lea la Biblia en las escuelas, caerán en ese lazo satánico mortal y terrible aquí abajo en la tierra. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 17, verso 12 y verso 13, que esos 10 reinos que surgirán de Roma le darán toda su autoridad y su poder al anticristo, y él tomará esos 10 reinos. Y dice la palabra, Daniel capítulo 8, versos 23 y 24, que comenzará un movimiento de paz. Oiga, el diablo es un listo. De prosperidad. Que las naciones todas gritarán, por fin llegó el hombre que esperábamos. Paz y seguridad, prosperidad, todo será bendición, se acabó la inflación. No sabe que tan inflado es el diablo. Mi alma te alaba, Jesús. Alábelo que él vive. El engaño más terrible que jamás ha ocurrido, ocurrirá, embriagará a todos los moradores de la tierra. Todo el poder del diablo en ese hombre. Ahora fíjese usted, el diablo siempre ha imitado a Dios y ha querido ser igual que Dios. Nuestro Dios es una Trinidad. Y aunque los testigos del diablo y quien le importe si otra cosa digan, la Biblia dice que hay Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y los tres una sola cosa son. Alábelo que él vive. ¡Aleluya! Oiga, hay gente aquí abajo que no sabe eso y el diablo lo sabe. El diablo es más inteligente que ellos. El diablo va a imitar en eso a Dios en esos días terribles que se acercan y formará una trinidad satánica. Él actuando como Dios el Padre, que le pasa todo su poder al anticristo como si fuera Dios el Hijo. Y entonces aparecerá un falso profeta que va a estar al lado del anticristo, que es el que va a hacer las obras. Eso es que levantó una estatua para que la gente lo adore y va a dar órdenes a todo el mundo para que adore al anticristo, haciendo el papel del Espíritu Santo, que es el que hace todo aquí abajo en el nombre de Jesús. Ahora ese falso profeta no hará nada si no es en el nombre del anticristo. Igual que el Espíritu Santo, que no hace nada si no es en el nombre de Jesús. Usted puede invocar a quien quiera, y si no es en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo no se mueve a favor de usted para nada. No mueve un dedo para tocarlo a usted, ni ayudarlo a usted, si usted no se mueve en el nombre de Jesús, porque solamente en el nombre de Jesucristo se mueve todo en esta tierra. ¡Gloria sea Dios! Ese es el nombre que sobre todo nombre, delante de él se doblaría toda rodilla en el cielo y sobre la tierra. Hasta el arcángel Miguel tiene que doblar la rodillita delante de Jesús. Y si usted es inteligente, doble la rodilla delante de Jesús, que hasta las rodillas se le van a tornar benditas. Sonríase, que el Señor le ama. ¡Gloria sea Dios! Esa trinidad satánica va a engañar la tierra, va a mover la tierra a la catástrofe más grande que jamás se ha visto. Eso viene, no hay quien lo impida, está a punto de ocurrir. Pero oiga ahora lo más interesante del asunto.
Oiga, ¿cómo es que se mueve el movimiento profético y la precisión matemática de la Biblia? ¿Dónde va a surgir el anticristo? Dice claramente que sobre la bestia terrible esa, que todo lo destrozaba, que es el imperio de Roma, aparecen esos 10 cuernos, que son 10 reinos que aparecerán ahí. Y ahí toma dominio el anticristo. Y entonces, el territorio que ocupaba Roma en ese tiempo, en los días de Jesucristo, principio de la era cristiana, hace 2000 años, ¿ves? El territorio que ocupaba Roma en ese tiempo es lo que hoy en día conocemos como la Europa Occidental. Ese es el territorio preciso hoy en día que ocupó Roma antes. Europa Occidental, donde está Francia y Alemania, Inglaterra y esos países. Ahí es que se formará el epicentro del gobierno del anticristo. Quiere decir que si ahí tiene que haber 10 reinos unidos para que ese hombre tome dominio de ellos y ellos le den toda la autoridad y le brinden toda su cooperación, pues ahí tiene que ahora mismo está sucediendo algo terrible, algo grande que muestre que Cristo está a punto de venir y que el anticristo está a punto de aparecer. Son dos los que vienen, sonríase, el Señor le ama. Alábelo, que él vive. Si usted no es de uno, es del otro, alábelo. Aquí no hay punto medio, o es de uno, o es de otro, o se vendió a uno, o se vendió al otro, o se entregó a uno, o se entregó al otro, o se encadenó a uno, o se encadenó a otro, se rindió a uno, o se rindió a otro, se salvó con uno, o se fue al infierno con el otro. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo viene! ¡Dios ama, alaba! ¡Bendito sea Dios! Y dice que si está a punto de aparecer el anticristo y el Cristo vivo, tiene que haber sucedido algo extraordinario en Europa Occidental que cumpla todo esto. Yo estuve predicando ahí mismo ahora, hace apenas unos días. A Tirana, Nicaragua, estaba en España y en Francia, que son territorios de la Europa Occidental. ¿Y qué ha pasado ahí? Oiga con cuidado. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, todo ese territorio estaba arruinado económicamente. Eso quedaron en ruina después de esa guerra terrible. Y en el 1957, es que el 50, 6 países de la Europa Occidental se unieron, formando lo que ellos llaman el mercado común europeo, para unir sus economías y tratar de levantarse económicamente, porque están arruinados. ¿Quiénes se unieron? Francia, Inglaterra, Alemania Occidental, Holanda, Luxemburgo y Bélgica, 6 países. Unieron sus economías y empezaron a levantarse económicamente. Y la unidad de esos pueblos la llamaron el Tratado de Roma. Mire cómo se mueve la Biblia. Porque ahí mismo será el territorio que ocupaba Roma y el territorio donde la Biblia muestra que se levantaría ese imperio del anticristo. 6. Cuando yo predicaba en Chicago en 1971, nunca me olvido, predicaba sobre esto y apareció en los periódicos el otro día que prediqué que Inglaterra se unía al mercado común europeo, número 7. Pocos días más tarde se unieron Dinamarca y se unió otro país más de ese lugar. Y había 9. Fíjense bien, la Biblia dice que 10 se unirían. Y hace no muchos años, muy pocos años, se unió Grecia, 10 se unieron. Ahora digo con cuidado ahora. Cuando nosotros salimos para Europa, se acaban de unir 2 más. España y Portugal. Sea bendito el nombre de Jesús. España y Portugal. Te dice, pero ¿y cómo? Dice que 10. Bueno, dice que 10, eso está claro, son 10. Que sí, que 2 de los 12 que hay saldrán fuera por pronto otra vez. Porque el anticristo va a tomar 10 de esos reinos. Lo grande es que ahí están unidos esos países. Y fíjense ustedes cómo se mueve la profecía. Cuando yo estaba ahora en Europa, vi uno de los periódicos donde decía que dentro de poco hasta las fronteras las van a abrir, que quedarán como si fueran un solo país, que de Francia usted pasa a España y no hay quien lo detenga, le pide papeles, no, va a comprar allá a Francia porque hay automóviles más baratos para traérselos para acá, como si usted saliera de Mayagüez para San Germán o para Ponce. Hay más de 330 millones de personas unidas ahí en un imperio poderoso con naciones como Francia, Inglaterra, Alemania, de poderío nuclear terrible. Ahí comienza el imperio del anticristo. Cuando yo hablaba allá predicando en Francia, los pastores se le abrían los ojos así como que nunca habían oído eso. Y están ellos viviendo en el epicentro del gobierno del anticristo. Y oiga esto con cuidado, que es muy interesante. Apocalipsis 13 dice que el número de la bestia es el 666. Ese es el número bíblico, el número profético de ese diablo. El 6 es el número del hombre. 3 veces. Un hombre satánico que se llamaba el poder del diablo. Al día estaba predicando en Francia, nos trajeron un testimonio de una nena que nació de padres gitanos inconversos. Y cuando le nació la nena, se espantaron los médicos porque tenía el 666 aquí en la frente
y tenía un 666 en la palma de las manos y un 666 en el estómago. Y los médicos buscaron de cuánto había para bajárselo y con cuánto detergente y con cuánta cosa había, no salía con nada. Dios mostrando que los días del 666 han llegado, que el anticristo está a punto de manifestarse, que esos 10 reinos que están unidos ahí en la Europa Occidental, 2 saldrán y los otros 10 respaldarán a ese hombre. Eso está a punto de suceder. Pero nosotros los que creemos en Jesucristo y conocemos las profecías de la Biblia, también sabemos que el Señor Jesucristo está a punto de venir. Que todas las señales para el retorno de Cristo están cumplidas. Que no hay una sola señal que no se haya visto. Y ahora mientras predicamos aquí, estamos en el tiempo profético más dramático y más extraordinario que jamás se ha vivido. Porque estamos ahora comenzando a vivir en los días de la última generación. Sonríase, que el Señor le ama. ¿Y qué es eso? Eso está profetizado en la Biblia, Jesús lo profetizó, que la generación que viese a Israel resurgir como nación es la generación que vería el retorno glorioso del Hijo del Hombre. Y fíjense que ahora mismo, y esto lo sabe el judío, hermano, si los judíos lo saben, que no son convertidos, ¿cuánto más lo tenemos que saber los pentecostales aquí en Puerto Rico? Y los bautistas y los metodistas y todos los cristianos que creemos en Jesucristo. Ellos lo saben, que ahora en este año se cumple una generación de haberse establecido el Estado de Israel. El 48 se estableció el Estado de Israel. Y ahora en el 88, 40 años, dice la Biblia, que es lo que dura una generación. Ahora se cumple eso. No estamos diciendo que Jesucristo viene en el 88. Porque fíjense bien, nadie puede decir en qué año viene el Señor. Porque en la soberanía de Dios, si Dios quiere prolongar un año más, lo hace. Qué vergüenza uno. Si quiere prolongar 2 años más, lo hace. Si quiere prolongar un mes más, lo hace. Y si quiere adelantar los 6 meses más, lo hace. Y volamos ya mismo para arriba. Alabe lo que él vive. Pero sabemos una cosa, que entramos en los días de la última generación y hay que hacer lo que Cristo dijo, vela y ora si quieres escapar, agárrate de Cristo como nunca antes. Ahora es que hay que trabajar para Cristo, no es que se vaya a esconder en una cueva. No somos ermitaños, somos los testigos de Jesús. Ahora es que hay que trabajar, ahora es que hay que luchar, ahora es que hay que dar el máximo para que se salve la pobre humanidad, ahora es que hay que orar, ahora es que hay que ayunar, ahora es que hay que vigilar, ahora es que volver al Pentecostés antiguo, ahora es que hay que volver al Pentecostés genuino, ahora es que hay que volver al Pentecostés de aquellos aleluyas de fe, que oraban hasta por las gallinas, alabe lo que él vive, ¡gloria sea Dios! Nadie puede señalar ninguna fecha, pero sí podemos decir lo que dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia no se puede esconder. Aunque se muera el mío, quien sea. Hay que hablar lo que dice la Biblia, claro. La generación que viere reverdecer la higuera, volver a Israel otra vez como nación a la escena, esa generación es la que ve el retorno de Jesús. Y Jesucristo lo dijo, cuando vieren eso, dijo, ¡ergíos! Tú el que está jorobado, enderécese. Está hablando espiritualmente, alabe lo que él dice. Soy el que está a media, póngase completo. Soy el que está a tillo, caliéntese hasta que eche humo, está por las orejas. Alabe lo que él vive. Soy el que está más en el mundo, de una pata al mundo y agarre a Cristo Jesús, limpia su vida, que el tiempo se acaba. ¡Gloria a Dios! Nadie sabe el día ni la hora. No podemos señalar años porque el Señor puede prolongar el asunto. Yo pienso asunto de ellos, lo sé. Pero estoy diciendo lo que puede suceder. Pero también en este año no puede volar para arriba porque todo está cumplido ya. Y usted tiene que vivir como el que espera a Cristo hoy. Porque también puede adelantar un poquito. ¿Cuándo fue que resurgió Israel? Mire, hermano, en mayo 14 del 48 fue que se levantó la bandera solitaria del rey David sobre la tierra de Palestina y las Naciones Unidas recibieron a Israel como un Estado libre. Después de casi 2000 años desbandados por la tierra. Pero estaba profetizado que volverían. Estaba profetizado que Jerusalén volvería a las manos de los judíos. Cristo dijo, cuando Jerusalén sea reconquistada, el tiempo se ha cumplido. ¡Gloria a Dios! No podemos señalar día, ni hora, ni decir en el 88 viene el Señor. Que diga eso es un disparate, hermano. Es un disparatero, no se puede hacer eso. Porque usted no sabe si el Señor puede prolongar y usted va a quedar en vergüenza entonces y va a traer un escándalo aquí abajo. Pero usted que sabe que se ha cumplido todo, está alerta, velando. Por eso Pablo dijo, vosotros hermanos, no estáis en tinieblas, para que ese día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Alabado sea Dios.
somos hijos de la luz, somos hijos del día, somos hijos del gran rey. Y naturalmente que ese día no nos va a sorprender como ladrón, pero usted que sabe que esto está cumplido, ahora que hay que velar, ahora que hay que orar, ahora que hay que buscar a Dios, ahora que hay que predicar, ahora que hay que ayunar, ahora que hay que mandando para todos lados. Cristo viene, conviértase, pronto viene, puede ser hoy. Aquí, hermano Jesús, gloria a su nombre. El enviar es santificar su vida a todo el mundo. Gloria al nombre de Jesucristo. Hay poder en Jesús. Oiga bien, dos son los que vienen. El de nuestro amor, Jesús. Y el del mundo, el anticristo. Ahora diga esto y sonríe, Señor le ama. ¿Cuál de los dos va a llegar primero? Nadie dijo amén. ¿Cuál de los dos viene primero? Mire, yo no voy a decir ahora cuál de los va a venir primero, se lo voy a decir de aquí un ratito con la Biblia. Pero una cosa le voy a decir, un adelanto. ¿Cuál de los dos es más rápido? ¿Cuánto señala para arriba y dice, tú Jesús eres más rápido, tú eres más rápido, eres tú? Tú eres como relámpago, tú eres como el relámpago, eres como el relámpago, es el más rápido, es él. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo viene! Pero no haga conclusiones todavía. Porque es el cinturón de seguridad y de aquí un ratito te va a ver por la Biblia. Claro, ¿cuál viene primero? Bendito sea el nombre de Dios. Quiere decir que donde estaba Roma, va a resurgir un imperio mundial terrible. Y oiga bien, ese va a ser el séptimo imperio mundial. Dice que el 7 es el número en el cual Dios concluye sus obras. En 6 días trabajó y en el séptimo día descansó y concluyó toda la creación. Cuando Daniel profetizó de aquellos 4 imperios mundiales, ya habían habido 2 imperios antes de eso. El primer imperio mundial fue el de Egipto. El segundo fue el de Asiria. Y entonces las 4 bestias de Daniel completaron 6 imperios mundiales. Pero Dios completa sus obras en el 7, dice la Biblia. Ahora viene el 7º imperio mundial, el del anticristo. Es como un resurgimiento de Roma. Es como un resucitar del viejo imperio romano, con más maldad que nunca, porque Roma siempre ha sido un espíritu de maldad, y un espíritu de traición, y un espíritu de muerte. Y dice que es una bestia que todo lo devoraba y todo lo pisoteaba. Roma. Alábelo, ¿qué le llama? Por eso mi fe no está en Roma, mi fe está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque en Cristo está la vida, en Cristo está la victoria, en Cristo está, alabado sea Dios todo lo que el hombre necesita, Él compró ya todo, ¡gloria sea Dios! Ese imperio viene, no hay quien lo impida, está a punto de llegar, todo está cumplido, todas las señales se han visto, ahí está el imperio ya ante nuestros ojos en la Europa Occidental, más de 330 millones de gente unidos. Y ya pronto abren la frontera para ser un solo pueblo. Y decían los anuncios, allá salían los periódicos, que tendrán un sistema monetario igualito para todos los países que hay ahí. Ahora oiga esto que salió en un periódico aquí hace poco. Oiga esto. Decía la noticia que el mercado común europeo económicamente no está tan bien como ellos quieren. Y que pronto van a quitar 2 naciones. Hay 12, quitan 2. Quedan las 10 que están en la Biblia. Alabe lo que él vive. ¿Cuáles van a quitar? No queremos hacer conjeturas, pero las que están ahí, que son territorio de Europa Occidental, esas son las que van a permanecer. Y el anticristo las tomará. Eso está a punto de suceder. Ese hombre está en algún lugar ahora mismo esperando que lo pongan ahí. Esperando agarrar ahí. La Biblia nos profetiza que por la fuerza él tomará 3 de esas 10 naciones. 3. Y todas se rendirán y pondrán su autoridad y su confianza en él. Y todas las demás naciones, en forma indirecta, como sea, también lo seguirán. Eso está a punto de acontecer. Por eso es que hay que hacer ahora lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Jeremías capítulo 6, verso 16, dice, paraos en los caminos y mirad. Abra los ojos bien abiertos, que montones evangélicos están con los ojos cerrados, dando tumbo a ciegas, caminando como en tinieblas. Abra esos ojos espirituales, abra esos ojos y despiértese. Paraos en los caminos, mirad. Preguntad por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? ¡Y seguidlo! Y hallaréis reposo para vuestras almas. Paraos en los caminos, porque aquí abajo lo más que eso hay son caminos religiosos y caminos erróneos. Paraos en los caminos, este no es, este no es, este no es, este no es. María no es, Pedro no es, Juan no es, aquel no es, el otro no es. ¡Cristo es! ¡Párate entonces ahí, firme!
firme, firme. Pregunta por la senda antigua, por el buen camino, el único camino. Gloria a Dios y seguirlo. El que le mando es Cristo vivo. Es el único camino de vida. Dice, y hallaréis reposo para vuestras almas. Yo sé que la humanidad no tiene reposo, no tiene paz. Píldoras, calmantes, drogas. ¿Por qué? Porque no se han parado en el camino. No se han agarrado del príncipe de la paz. Y ahí están dando tumbos aquí abajo rumbo a la eterna perdición. Ahora, cuando a Israel Jeremías le trajo ese mensaje, que está más vivo ahora que nunca. Cuando Jeremías le trajo a Israel ese mensaje, ¿qué dijo el pueblo de Israel? No lo seguiremos. ¿Y qué le pasó a Israel? El juicio más grande que ha caído sobre el pueblo, cayó sobre ellos. Después que murió Cristo en la cruz por ellos. Oiga esto, para que vea cómo que se mueve la Biblia. Cuando el Señor habló del juicio a Israel, ¿qué les dijo? Le dijo, esa generación, lo señaló, esa generación, sobre ustedes caerá esto, este juicio que estoy programando. Sobre Jerusalén, que lloró sobre la ciudad. Sobre ustedes, la generación que estaba viviendo. Eso fue en el año 30 del primer siglo. Y en el año 70, 40 años más tarde, que es el término de generación, cayó el juicio. Las legiones de Roma rodearon a Jerusalén, tomaron la ciudad, quemaron el templo, desbandaron como esclavos los judíos por toda la tierra. 2000 años de esclavitud prácticamente. En el 47 volvieron a retornar y en el 48 se establecieron como estado. Y Jesús dijo, cuando reverdezcan, reaparezcan en escena, esa generación no pasa sin que todo acontezca. Alabe lo que él vive. Sonríase que el Señor le ama. Pero agárrese de Cristo como no se ha agarrado nunca. Échele mano al Señor como no le ha echado nunca. Vamos a buscar a Dios como jamás. Esta es la época de madrugar a orar. Aquí no basta no ser evangelista, dice el pastor. Aquí hay que buscar con todo. No basta con ser el gran líder. Hay que humillarse a Dios. Hay que bajarse delante de Dios. Hay que doblarse. Hay que consagrarse como nunca antes. Aunque me duela. Alabado sea Dios. Esta es la época de buscar a Dios. Pronto volamos para el cielo. Alabado sea Dios. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que todo está cumplido. Alabado sea Dios, todo está cumplido. Pronto volamos. ¿Será en el 88? Puede ser porque todo está cumplido. Pero nadie puede decir que es en el 88, porque si usted dice eso, es un disparatero. Eso no es conmigo, yo le amo. Porque Dios en su autoridad suprema, en su soberanía, que no tiene discusiones, puede prolongar el asunto un año más porque lo crea conveniente. ¿Y quién le puede decir a Dios que no lo haga? Y si se le antoja hacerlo dos años más, que no puede poner una fecha jamás. Pero hay que llevar una voz de alerta al pueblo y decirle que todo está cumplido y que no se va cualquier Juan de los Pazlotes más arriba. Los que se van son cristianos llenos del Espíritu Santo, cristianos limpios y santos, gente santa por dentro y santa por fuera, gente que busca a Dios, gente que está trabajando para Dios con todo en este tiempo. ¡Gloria a Dios! Ahora que hay que gritar, el que esté santo, santifíquese más. El que está limpio, límpiese más. Está limpio por dentro, límpiese por fuera también. Alaba lo que él vive. Esta es la época. El que está obrando justicia, obre más justicia. Gloria al nombre de Dios. Son dos que vienen. Y los dos están a punto de venir. Pero el de nosotros es más rápido, como el relámpago, dice la Biblia. Alabe lo que él dice. ¡Bendito sea su nombre! Vamos a ver si es verdad que el Señor viene primero. Oiga, toma un cuidado. Y ahí le dice que cuando el anticristo se manifieste, se le va a subir en el templo en Jerusalén a los judíos. Le va a suspender todos los ritos de la ley que estarán restaurados en ese templo. Y se le va a ostentar como Dios ahí. Eso está en la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en adelante, el apóstol Pablo lo profetizó. Dijo que se subiría en el lugar santo, en el templo en Jerusalén. Se ostentaría como Dios, suspendería todos los sacrificios que los judíos estarán haciendo en esos días. Todo, se ostentaría como Dios. Ahora, ¿cómo es el asunto? Fíjense con cuidado primero. La Biblia dice que cuando el anticristo se manifieste, los judíos harán un pacto con él. Mire cómo se mueve el asunto. No está eso en la Biblia. Profeta Isaías, si caen en ese lazo, ¿cómo es posible que los judíos conocen el Antiguo Testamento mejor que nosotros? Eso es lo que creen ellos en la ley, el Antiguo Testamento. Y sin embargo, el profeta Isaías lo profetizó. Isaías 28, 15. Isaías dijo, harán un pacto con el infierno. Oiga eso.
harán un convenio con la muerte, se refugiarán en la mentira. Ahí profetizado, ahí clarito. Y la Biblia lo dice, Pablo lo dice, harán un pacto con el anticristo. En cuanto se manifieste ese hombre, harán un pacto con él. Y tienen que construir un templo en Jerusalén. Eso no está construido ahora mismo. Pero cuando llegó la década del 60, 1960, hace apenas 20 años, todavía ni siquiera Jerusalén estaba en manos de los judíos. Y si, ¿cómo en esos días podía decir alguien que estamos a punto de venir al Señor? Ni siquiera estaba Jerusalén en manos de los judíos. Pero en el 67 se la quitaron a los árabes en 6 días. Una guerra de 6 días. Y la quitaron. Porque se llegaba el momento decisivo. Entramos bien en los últimos días. Cristo dijo que cuando Jerusalén fuera reconquistada, lea lo que está en la Biblia. Cuando Jerusalén fuera reconquistada, dijo, el tiempo se había cumplido. En 67 la reconquistaron. Ahora solamente tienen que reconstruir ahí el templo, porque en ese templo se le va a subir el anticristo. El anticristo hará ese pacto con ellos. Quiere decir que el mismo anticristo a lo mejor le ayuda a construir el templo. Construir el templo que tiene unos meses. Con la tremenda, el tremendo auge de construcción que hay hoy en día y las facilidades increíbles de construir que hay. Eso en cuestión de meses tienen el templo levantado. Y tienen diseños y todo preparado ya. Eso vendrá. Pero eso no es problema de nosotros. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Harán un pacto con ese hombre. Un pacto de paz. Pacto de protección mutua. Mire, ahora fíjense ustedes en la ironía del asunto. Cuando Cristo vino, lo rechazaron. Lo quisieron apedrear. Lo crucificaron. Lo escupieron. Lo humillaron hasta lo sumo. Y esa era la verdad. Se envió Dios. Ahora que viene el que el diablo envía, hacen un pacto con el diablo. ¿Y por qué? Porque por cuanto se negaron en creer en la verdad, Cristo Jesús, Dios permite que crean en la mentira. Mire lo que le espera todavía al pueblo Israel. Mire lo que cuesta darle espalda a Jesucristo. Mire, amigo, mírese en el espejo de Israel. Israel, esposa del Señor en el Antiguo Testamento. Pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Todavía Dios los va a restaurar, pero un resto será salvo. Perecerán miles del pueblo de Israel todavía. Mire lo que cuesta darle espalda a Jesucristo. Si usted es inteligente, amigo, óigalo bien, no le dé espalda a su Salvador en esta noche por nada. Aunque se enoje papá, aunque se enoje mamá, aunque se enoje el vecino, aunque los amigos no lo quieran, aunque ya lo desprecie, no se vaya de aquí sin Cristo en esta noche. No se vaya sin Jesús en esta noche. Que si usted le da la espalda a Jesús, ¡mira! Si usted le da la espalda a Jesús en esta noche, va a caer en mano de la mentira. Va a caer en manos de ese poder satánico que va a inundar la tierra los días que se acerca. Eso se apunta a manifestarse. Bendito sea el nombre de Dios. Estos son los días decisivos, los días más dramáticos que jamás se han vivido en la historia del mundo. El anticristo a punto de aparecer y Jesucristo a punto de aparecer. Dos que vienen, uno del diablo y otro del Dios de las luces. Hace algún tiempo las Naciones Unidas hicieron una declaración, un secretario especialmente grande de ellos, dijo, necesitamos un hombre que tome dominio de todo, que todas las naciones lo respalden, que impida la guerra mundial que viene, que acabe con la inflación. Dijeron, un comité, hemos tratado 1000 comités y han fracasado. Dijo, necesitamos un hombre, y lo estamos esperando, decía ese caballero. Dijo, y si viene de Dios lo aceptamos, y si viene del diablo lo aceptamos también. Pero necesitamos un hombre que traiga paz, un hombre que una las naciones, un hombre que impida la guerra mundial que viene. Ellos saben que viene guerra mundial. Y Dios también lo sabe, que está escrito en la Biblia, que viene, que no hay quien lo impida. Ay de los que estén sin Cristo. Pero mire qué clase de líder tienen las naciones. Si viene del diablo lo aceptamos. Pues del diablo es que viene, lo van a aceptar. Y se los va a llevar el diablo todito también. Mi alma te alaba, Jesús. Pero amigo, usted está aquí, porque a usted no se lo va a llevar el diablo, a usted se lo va a llevar Cristo en esta noche. Cristo lo ama, Él lo trajo aquí a salvarlo, Él dio su vida por usted, ¡ay! Él derramó sangre por usted, Él lo ama a usted, más que a su vida, porque murió por usted, dio su vida por usted. No le dé espalda a su Salvador en esta noche, amigo. Antes de que sea tarde, convierta hacia Él y escape. Que pronto la puerta se cerrará y el engaño... que Jesús lo profetizó, mirad que nadie os engañe, el engaño terrible inundará toda la tierra, y millares perecerán, miles de millones de personas irán al infierno unos días que vienen, y hay 5,000 millones de gente aquí abajo ahora mismo,
Bendito sea el nombre de Dios. En esta noche, amigo, usted no está ahí por casualidad. Usted no está ahí porque es la última noche de la campaña. Mire, usted está ahí porque el Espíritu Santo lo agarró por una orejita en esta noche y dijo, no, televisión no vas a ver, no vas para el cine tampoco, mijo, no vas para la playa, no, no vas a perder el tiempo hablando boberías con los vecinos, no te vas a dormir tampoco, vas para el Palacio de los Deportes, porque te voy a agarrar en esta noche para darte vida, te voy a agarrar en esta noche para darte victoria, te voy a agarrar en esta noche para que escapes de la condenación. Alabado sea Dios. ¡Ay, salaya, toma! De gloria a Dios, amigo, y diga, Cristo, sálvame, Cristo, sálvame, Cristo, líbrame del engaño, líbrame de la muerte eterna, líbrame de la condenación. Que se prisa, que pronto la puerta se cerrará. Bendito sea el nombre de Dios. Y a punto de aparecer el séptimo imperio mundial, resucitará la vieja Roma pagana en manos del anticristo. Sea bendito el Señor Jesús. A resucitar en muchas formas, sonríese, que Dios le ama. Los millares perecerán, pero gloria a Dios, que el anticristo viene, pero Cristo Jesús también viene. Cristo Jesús también viene. El anticristo viene a repartir muerte. Cristo viene a llevarse el pueblo que es él para el cielo. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Ahora, oiga esto con cuidado. Hay gente que dice que la iglesia del Señor pasará por la tribulación. Que el pueblo de Dios, el pueblo que ama a Dios de todo corazón, el pueblo que en el Espíritu camina en esta tierra, el pueblo que está lavado con sangre, lleno del poder de Dios, que vamos a pasar por la tribulación. ¿Y por qué dicen eso? Oígalo bien. Ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, es donde dice la Biblia, el apóstol Pablo lo dice, que nadie se engañe, dice Pablo, con ninguna clase de alternativa, porque antes de que el Señor venga, dijo Pablo, primero viene la apostasía y primero aparece el hombre de iniquidad, el anticristo. Y se subirá en el templo de Jerusalén. Se va a manifestar ahí como Dios. Y dirá que él es Dios y es todopoderoso y terminará con los ritos de Ludi. Ah, aquí dice que hasta que no aparezca el anticristo no aparece Jesús. Pero es que el apóstol Pablo no está hablando del rapto, está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de la segunda venida, cuando el Señor viene visible sobre las nubes del cielo, con su pueblo detrás de él, a establecer el reino de Dios aquí abajo y a acabar con el anticristo. ¡Alabado sea Dios! Pero los que conocemos la Biblia sabemos que hay una primera manifestación de la venida del Señor, en la cual no viene a establecer el reino, ni viene visible, viene como ladrón en la noche, a arrebatar su propiedad. ¡Alabado sea Dios! A llevarse lo suyo para el cielo. ¡Gloria sea Dios! Y oiga esto con mucho cuidado. El apóstol Pablo dice, verdaderamente ese espíritu de la iniquidad ya se mueve sobre la tierra. Y Pablo dice, y se va a manifestar en breve. Pero el apóstol dice, pero mientras lo que impide no se ha quitado del medio, él no puede manifestarse. Y oiga eso. Quiere decir que hay alguien aquí que impide que la misión se manifieste. Y el hombre está loco por meterle mano a este asunto. Está desesperado porque lo más que le gusta al diablo es ostentar. Está desesperado por agarrar las naciones y agarrar la Europa Occidental primero y después influenciar todas las naciones hacia él. Está desesperado, haría cualquier cosa para ahora mismo aparecer. Pero mientras lo que impide no se ha quitado de en medio, no puede aparecer. El mismo diablo tampoco lo permite. El diablo no es tan bobo como es. ¿Y quién es el que impide? Dice la Biblia que Pablo dice, hay alguien que impide que va a ser quitado de la tierra. ¿Quién va a ser quitado de la tierra? Va a ser quitada la novia de Jesús. Él va a quitar su novia. Él se va a llevar. Ay, papá, qué lindo eres. Mi alma te alaba. ¡Ay, Samaya, Saba! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Como la luna en la noche viene el Hijo del Hombre a arrebatar su pueblo. Pero mientras esa novia, oiga bien, mientras esa novia, ese grupo de hombres y mujeres firmes en el Señor, llenos del Espíritu Santo, no se han quitado de esta tierra, el anticristo no se puede manifestar. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no se puede manifestar mientras nosotros los aleluya no seamos levantados y volados para arriba? Mire, dígalo claro, porque nosotros, la iglesia del Señor, tenemos autoridad total sobre el diablo. Y estamos llenos del Espíritu Santo, igual que tuvo Jesús en su humanidad aquí abajo. Por eso Él dijo, harán mis obras y aún mayores que estas harán. Dijo, serán igualitos a mí.
Tenemos la autoridad total de Jesucristo ahora mismo. Esa autoridad nos la dio Él a nosotros cuando derrotó al diablo en la cruz del Calvario y lo avergonzó ante toda la creación. Y si el anticristo llega a aparecer ahora, nos paramos en adoración y ayuno todos, aleluya. Te ordeno que salga, que esto fuera, te ato, fuera, al infierno, al mar, a bañarse, alabado sea Dios. Y el anticristo tiene que desaparecer más ligero de lo que apareció. ¡Gloria sea Dios! Pero cuando esta novia llena del Espíritu, esta iglesia inmaculada, sin manchas ni arrugas, santa, llena del poder de Dios, sea quitada, inmediatamente el hombre aparece. ¡Ay de los evangélicos que se queden! Esa multitud de evangélicos tibios, esa multitud de evangélicos que niega el bautismo del Espíritu Santo, no se da uno ni en sueños. Oiga, no se enoje conmigo. Si usted está en una iglesia que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, pida a Dios que lo bautice. Y cuando lo bautice, hable lenguas a toda boca ahí. Y cuando lo boten, salga hablando en lengua y en la calle, mire para atrás y siga hablando en lengua. Y sáquela, sacúa hasta el polvo de sus pies. Alábelo, que él vive. A mí me da dolor decirle esto, hermano querido, pero usted no se puede quedar en una llamada iglesia muerta, en una llamada iglesia que no cree en sanidad divina, en milagros, en bautismo, Espíritu Santo. ¿En qué creen? ¿En qué Cristo fue que se inventaron? Cuando Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creyeran en mí, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Esa es la iglesia de Jesús, esa es la iglesia única. Los demás son cementerios evangélicos. ¡Alábelo, que olvide! ¡Gloria sea Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ama, alaba! ¡Cristo viene! Mientras el Señor no levante ese pueblo lleno del poder, el anticristo va a sobrar la nariz aquí ni a tiro. ¡Alábelo, que le amo! Pero en cuanto a lo que impide la iglesia verdadera del Señor, se ha quitado, Él aparece. Y ahí que estamos, nosotros a punto de desaparecer y Él a punto de aparecer. Quiere decir que de los dos que vienen, el de nosotros viene primero a llevarse su pueblo para el cielo. Alaba lo que Él vive. Lo único que no es la segunda venida de Cristo es el rapto de la iglesia. Que dice, he aquí que vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda sus vestidos, para no tener que andar desnudo y mostrar su vergüenza. ¿A quién se va el Señor a llevar? Los que son propiedad de Él. Él no se puede llevar a nadie que no sea propiedad de Él, porque el diablo diría, tú eres un ladrón igual que yo. Me llevaste mi propiedad. Entonces tiene que llevar su propiedad. Tú el que está lavado con sangre es propiedad de Él. Tú el que está lleno del Espíritu es propiedad de Él. El que vive en santidad es propiedad de Él. El que está aquí haciendo lo que dice la Biblia es propiedad de Él. Y su propiedad se la va a llevar. Su trigo será recogido en el granero. ¡Gloria sea Dios! Y después la paja arderá en fuego. ¡Bendito sea Dios! Ahora, oiga todo con cuidado ahora. Póngase el cinturón de seguridad y sonríese con el Señor, que está aquí. ¿Cuándo es que el anticristo va a aparecer? Eso sí que podemos decir en forma matemáticamente precisa cuándo va a aparecer. La Biblia dice que cuando comiencen los últimos 7 años de esta dispensación, el anticristo aparece. Léalo. Profeta Daniel capítulo 9, verso 27, lo dice, que cuando comiencen los últimos 7 años de esta edad, ese pájaro aparece. Y la Biblia dice que inmediatamente establece el pacto con Israel, profetizado por Isaías desde años, miles de años atrás. Pacto con Israel. Israel se une con ese hombre trágico y terrible. Y ahí mismo surge el templo en Jerusalén y comienzan los judíos a adorar a Jehová y a sacrificar animalitos y todo lo que hacían en el Antiguo Testamento. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, dice la Biblia que a mitad de esos 7 años, cuando pasen los primeros 3 años y medio, que todo ha prosperado, que todo el mundo está detrás de ese hombre, que todo es paz, que se acabó la inflación, que todo el mundo grita admirado detrás de la bestia, coge todo el mundo, lleno del poder del diablo. Cuando pasen esos primeros 3 años y medio, dice que se levanta entonces como lo que es la bestia, y se le sube en el templo a los judíos, se proclama como Dios, y suspende todos los ritos, y mancilla el lugar santo de los judíos. Jesús lo profetizó, Mateo 24, verso 15, dijo, cuando vean la abominación instalada en el lugar santo, miren lo que le dijo a los judíos, corred hacia las montañas,
Ni que esté en la azotea, ni busque la ropa, y que esté en el campo, ni vuelva para atrás. Corran y escóndanse, porque entonces comienzan los días de la grande tribulación. Y si no acorto esos días, dijo Jesús, ninguna carne será salva. Alábelo, que él le ama. 7 años finales. Y dice la Biblia, oiga esto bien, Daniel capítulo 9, verso 24, que esos últimos 7 años son atención de Dios para Israel. Pero que conoce bien la Biblia, no podemos entrar en todos los detalles porque no hay tiempo, pero que conoce bien la Biblia, saben que determinó Dios 70 semanas de años para atender a Israel. 69 pasaron y se cumplieron cuando murió Cristo en la cruz del Calvario. La matemática de la Biblia es terrible, y queda una semanita, la última de esta dispensación. Ahí la atención de Dios será totalmente para Israel. La atención de Dios ahora es para la novia de su hijo. Ahora los atendidos somos nosotros. ¿Cuántos son novias Jesús? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, soy tu novia, soy novia tuya, soy novia tuya, te amo más que a mi vida, soy novia tuya, te quiero, te adoro, te bendigo? ¿Cuántos atreven a abrazarlo? Abrazo, el que está libre en el espíritu, abrazo. El que está libre en el espíritu, abrazo. Diga, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Ay, Samaya! ¡Sájala! ¡Bendigo tu nombre! ¡Gloria a Jesús! Acuérdese, hermano, que el Evangelio no es una religioncita muerta, ni es la tradición de papito y mamita, ni es la religión del mundo. El Evangelio es un primer amor con Jesús. No tenga temor en abrazarlo, ni se avergüence que lo vea, ni tenga mejor empezar un besito. Te quiero, papá, te adoro, te bendigo. Siéntase libre en el Espíritu. En donde está el Espíritu de Dios hay libertad para adorar a Jesús. Hay libertad para besarlo, para abrazarlo, para decirle cuánto le amo, para adorarlo. ¡Gloria sea Dios! El que está ligado en el Espíritu, pues, irse de rodillas, clámate que se desligue. Y rompa esa atadura de miedo y de timidez. Son demonios específicos. Alabe lo que le ama. Sea bendito, Señor Jesús. Es un primer amor con Jesús. El profeta dijo, paraos en los caminos, con muchos caminos, mire para todos lados. Y mirad, y preguntad cuál es la senda antigua. Y seguidla, y habrá paz para vuestras almas. ¿Cuál es la senda antigua? Estamos en el Nuevo Testamento, no miren más para atrás. Que para atrás no me. Estamos en una nueva dispensación. Hace 2000 años nació la iglesia apostólica en Jerusalén, no nació en Roma, nació en Jerusalén. Que le diga que nació en Roma, diga, eso es mentira suya, mentiroso. Nació en Jerusalén el día Pentecostés, 120 galileos rústicos se llenaron del Espíritu Santo, hablaron en lengua, danzaron en el Espíritu, alabados sea Dios, se llenaron de fuego. Y Pedrito, que no tenía primer grado, me tiró un mensaje y se recometió un 3000. Alabe lo que él vive. Esa es la iglesia del Señor. Nacida en Jerusalén bajo el fuego del poder de Dios. Y ahí se ha quedado porque eso no puede cambiar, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, eso no puede cambiar. ¿Y cuál es la senda antigua? Esa es la senda antigua, la senda apostólica, los primeros días de las primeras obras, milagros y poder de Dios, y santidad, y unidad, y amor. Y eso hay que volver ahí. Profeta lo dijo para los hijos de Israel, y eso está en pie para nosotros hoy en día que somos la novia de Jesucristo. Parados en los caminos, preguntad por la senda antigua, por el verdadero camino. El verdadero camino es Jesús. Jesús, la doctrina apostólica, las primeras obras. La Biblia lo dice, vuelva a las primeras obras, si no quitaré tu candelabro de tu lugar. Eso es una sentencia de muerte. Hay que estar ahí firme en las primeras obras, ahí, lleno del Espíritu, santidad, oración, ayuno, milagros, sanidades, prodigios, amor, amor, óigalo, amor, hay que amarnos, hay que unirnos, hay que respetarnos a nosotros, no hable del hermano, no critique al hermano, no juzgue al hermano, no insulte al hermano, llame al hermano y ayúdelo, alabado sea Dios, que esa es la primera, esa es la senda antigua, ese es el buen camino, y habrá paz para nuestras almas, y victoria eterna. ¡Gloria sea Dios! Cuando comiencen los últimos 7 años de esta dispensación, estamos nosotros paseando por las calles de oro arriba en el cielo. Y ahí aparece el anticristo. Entonces lo tira el diablo, mire, aquí, ahora mira que se fueron los aleluya, gritó en Jesús. Ahora es. Ahí aparece ese diablo. Con todo el poder de Satanás,
sentado con el trono del diablo, a meterle leña a la gente aquí abajo, 3 años y medio de engaño y después grande tribulación con guerra mundial y terremoto mundial, con esos dos bastaría. Eso es lo que viene sobre esta tierra. Y amigo, usted, si se deja engañar después de oír la verdad de lo que va a acontecer, usted sentiría el remordimiento más grande que jamás haya sentido nadie. Y cuando en esos días terribles se encuentre aquí abajo, y los evangélicos que se queden por mundanos y por tibios y por malagradecidos que han sido con Jesucristo, que no lo buscan de corazón, van a sentir el remordimiento terrible cuando a los 3 años y medio de esos días de paz y abundancia se le suba en el templo en Jerusalén y todos los periódicos con letras grandes, el líder más grande está sobre el templo, dice que Dios acabó con los sacrificios de los judíos. Haga si se quedó, haga lo que dijo el Señor, corra para las montañas y escóndase, que viene la persecución más grande que jamás se ha visto para los evangélicos que se quedan. La Biblia dice, Apocalipsis 13, verso 7, que le será dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Se quedaron santos y como Jesús? Bueno, gente que eran creyentes, gente que eran evangélicos, pero que no estaban bien firmes. ¿Qué dice la Biblia? Que 10 vírgenes esperaban, 5 se fueron, que eran llenas las lámparas y las vasijas, y las otras 5 se quedaron, que les faltaba aceite. Y si te parece con el rato, no hay cualquier cosa, hay que estar lleno del Espíritu Santo, hay que vivir para Jesús, hay que vivir en un primer amor para el Señor, hay que estar limpios y santos y esperando, alertas a las cosas de Dios. ¡Glorias a Dios! Unos serán tomados y otros serán dejados. Todo está cumplido, estamos en los días de la última generación. El Señor apunta a levantar su pueblo. Un pueblo que está lleno del poder de Dios, limpio, con fruto, apartado de un mundo asqueroso, donde solamente estamos para alumbrar, ese pueblo se va con el Señor. El resto de los evangélicos van a saber lo que es enfrentar a ese hombre terrible, y la palabra dice que le será dado vencer a los evangélicos. ¿Y cómo los va a vencer? Está en la Biblia, Apocalipsis 6, verso 9, dice que cuando mantengan el testimonio de Cristo serán degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron. Perderán la cabeza como Juan el Bautista. Ahora no hay que perder la cabeza, ahora lo que hay que abrir la boca bien abierta y sacar la lengua bien larga y decir a todo el mundo: Cristo salva, Cristo es el único, la sangre de Cristo limpia el pecado, avance y arrepiéntase que Cristo viene, todo está cumplido, estamos a punto de irnos, Dios se lo quiere llevar a usted también, Dios quiere salvarlo a usted también, esta es la noche, amigo, este es el momento de Dios, Dios lo trajo aquí a librarlo, aprovechese, no se vaya sin Cristo de aquí por nada, pronto será tarde, alabado sea Dios, bendito sea el Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Dos vienen. El anticristo viene, el engaño más grande que jamás el diablo ha perpetrado en la tierra está a punto de manifestarse. Pero antes el Señor viene y se lleva a su pueblo para el cielo. Y mientras el anticristo lanza a la tierra la gran tribulación y guerra mundial y terremoto mundial, hay bolas en el cielo. Y todo el poder del diablo estará aquí abajo. Y nosotros arriba con el Señor y con millares de ángeles, alabando a Dios frente al trono y gozándonos como jamás nos hemos gozado. Y cuando la guerra mundial está en su apogeo y los 7 años estén a punto de culminar, el Señor desciende de arriba, ahora es su segunda venida. Desciende con toda esa iglesia a terminar con la guerrita esa y establecer un reino de paz aquí abajo. Pero en esos juicios y en esa guerra y en ese terremoto mundial que viene, millares y millares de personas perecerán. Y se irán al infierno y se perderán para siempre, engañados miserablemente por el diablo, cuando hay un Cristo que murió por usted, hay una sangre derramada en la cruz que limpia el pecado, hay un Espíritu Santo que cambia a los hombres, cambia a las mujeres, le da fuerza para resistir al diablo, le da voluntad para decirle al diablo, antes sí, pero ahora no, tengo ahora autoridad sobre usted, fuera de mi vida, alabado sea Dios, Cristo viene, avance, arrepiéntase, sálvese esta noche, gloria a Dios. De nosotros los cristianos, ¿cuáles son los que nos vamos? El Señor dijo claro cuáles son los que se van. Apocalipsis 3:10 dijo, los que guarden la palabra de mi paciencia, yo los libraré. Ese es el punto decisivo. Y en la palabra de su paciencia, lo primero que el Señor dice es, Lucas capítulo 21, verso 36, dijo, cuando vean todas estas cosas, miren lo que hay que hacer ahora que estamos viendo la última generación moviéndose. Cuando vean estas cosas, dijo, vela. Alerta, bien despierta las cosas de Dios. Y ora en todo tiempo si quieres escapar.
una vida de oración firme. Madrugo orar, no sea vago, sonríase, Dios le va. Levántese tempranito a orar, a clamar a Dios, a preparar su vida, a prepararse para el vuelo que viene. Vela y ora en todo tiempo, si quieres escapar. ¿Qué más dijo? Oígalo bien. Mateo capítulo 24, verso 45, dijo, y los que encontrare repartiendo la ración de trigo a mi servidumbre, bienaventurados son estos. Quiere decir que ahora, oiga bien esto, que estamos a punto de volar para el cielo, no se duerma ahora. Ahora no se vaya a esconder por allá, por una montaña, esperarlo como han hecho en otras ocasiones. Ahora es que hay que trabajar, ahora es que hay que dar fruto, ahora es que hay que hacer todo lo que hay que hacer. Y mire, y oiga esto, porque esta tarde mientras yo meditaba en el mensaje, el Señor me habló algo que nunca me lo había hablado. Me dijo, yo estoy a punto de levantar el pueblo, pero la gente no tiene que dejar los trabajos, la gente no tiene que dejar los estudios. ¿Qué dice mi palabra? Y el Señor me recordó Lucas 17, verso 34 en adelante, donde dice, dos estarán en el campo, dos trabajando, uno será tomado y el otro dejado. Y dos mujeres moliendo juntas, dos mujeres trabajando, la una será tomada y la otra dejada. No hay que dejar los trabajos, no hay que dejar los estudios, lo que hay que dejar es este mundo apestoso. Apártese del mundo, mundano, quítese de la vulnerabilidad, alabado sea Dios. Lo que hay que dejar es la pereza, la vagancia, la indisciplina. Yo doy gloria a Dios por el pueblo aquí de Mayagüez, que en los 7 días de campaña allá en el templo, empezamos el llamado y estaba todo el mundo ahí, no suba nadie. Y empezamos a orar por los enfermos y estaba casi todo el mundo ahí. Y en toda la campaña que tienen en Puerto Rico, montones de hermanos cuando empiezo el llamado se levantan y se van más tranquilos. ¿En cuál rato que se va a ir? ¿Usted tiene un rato especial de vagos y irresponsables para usted? Sonríase, el Señor le ama. El rato se va gente disciplinada, esto es un ejército sin disciplina no sirve, hay que disciplinarse, no se vaya de la iglesia hasta el último amén, no se vaya de los cultos hasta que no se acaba todo, alabado sea Dios y anhele que no se acabe, Señor, que no se acabe el culto, derrame el poder, quiero ver el Espíritu, queremos estar llenos, quiero ver el Espíritu, nos vamos, alabado sea Dios. Es tiempo de disciplinarse, tiempo de esforzarse, fuerza y sé valiente. Que yo estoy contigo. Gente forzada, valiente se va. Gente testificando al vecino, al amigo, de estas cosas, de este tiempo final. Invitándolos todos los días a venir a la iglesia. Que tanto está cayendo la gotita en la piedra hasta que la rompe. Hay evangélicos que no invitan a nadie. Ellos se gozan en el culto. Cuando falta media hora para acabar, se van a su casa, no más tranquilo. Irresponsable. Sonríese, que el Señor le ama y acaba de convertir, que no se ha convertido todavía. ¡Gloria a Dios! Es tiempo decisivo. Hay que convertirse de verdad. El convertido es responsable. El convertido es disciplinado. El convertido es humilde. El convertido se ciñe a su pastor y a su iglesia. Y ahí está en el culto. Y aunque me mate, no me salgo de aquí hasta que no se acabe. Mire, si cuando usted estaba en el mundo, usted se amanecía bailando y no se iba. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que le pasa ahora? Descendió. Está peor que cuando estaba en el mundo. Por lo menos en el mundo era más fiel aquella basura. Que lo que es a Cristo ahora. No se enoje, que yo le amo. Tengo que abrir los ojos, usted se queda aquí abajo. Usted va a saber lo que es derramar lágrimas de sangre, pero se quedó ya. Entonces enfrentar al anticristo y sostener el testimonio para que le corten la cabecita. Y se puede salvar sin cabeza. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Qué más dice la Biblia? Mateo capítulo 25. Estamos terminando, sonríase, que el Señor le ama. Mateo capítulo 25. Verso 6 dice la Biblia. ¿Que quiénes se fueron? 5 vírgenes que eran llenas de lámparas y llenas vacías. Y las otras 5 que eran vírgenes también y tenían la lámpara en la mano y estaban esperando al esposo, se quedaron porque le faltaba aceite. Porque la doctrina apostólica dice ser llenos del Espíritu. Óigalo, ser llenos del Espíritu. Embriagados. No con vino, pero ser llenos del Espíritu Santo. Gente llena del Espíritu se van. Y gente que Dios lo bautizó, pero se le ha apagado la lámpara, están medio titubeantes, se quedan. Unos serán tomados y otros serán dejados. Unos aleluya se van y los aleluyitas se quedan. Sonríase que la madre ama. Unos evangélicos se van y otros evangélicos mirando para atrás como la mujer de Lot se quedan. Esta es la época, hermano. Hay que buscar a Dios con todo. Hay que agarrarse de Dios. Hay que ganar almas para el Señor. Es un testigo de Jesús. Es un testigo de Jesús. De testimonio a la gente. Invita a la gente a su iglesia. Cáigase para su iglesia. Ayude para que se salve.
Y cuando venga ese momento, usted se irá con Cristo para el cielo. ¡Gloria a Dios! En una madrugada orábamos en el Ministerio Cristo Viene, en el edificio. Llegó un grupo de jóvenes con una fotografía para enseñármela. Cuando acabó la oración, eso de las 7 de la mañana, me dijeron una fotografía que sacamos porque estábamos apartados en un campo. Y era apartados allá orando y ayunando y buscando a Dios. No era un pasadía de esos mundanos que hacen hoy en día muchas iglesias, eso no era. Era un pasadía para buscar a Dios. Y si en un momento en que tomamos un pequeño alto en la oración y el clamor, tomamos una fotografía del grupo, eso no es pecado. Y le enseñé la fotografía, yo dije, pero ustedes ¿dónde están? Y ellos no salieron en la fotografía. Después fue se la traímos para que la viera, porque nosotros no salimos. ¿Y quién salió? Figuritas de pies blanco volando para arriba, para el cielo. Alabe lo que él vive. El Señor gritando, eso es lo que hay que hacer si se quiere ir en el rato, juventud. Se quiere ir en el rato, busque a Dios, juventud. Quiere ser el Espíritu Santo, juventud. Abre a los demás jóvenes, busque a los adictos a drogas. Busque, aleluya, a los homosexuales. Busque a los que están perdidos, juventud. Es tiempo de levantarse. El Espíritu Santo se derramará sobre los jóvenes en este tiempo. Derramaré mi Espíritu sobre vuestros jóvenes, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas. Profetizarán, tendrán visiones en los últimos días. Eso es, alabado sea Dios. El rapto, movimiento que viene, que antes de que aparezca el anticristo, nosotros volamos. Ni veremos al anticristo aquí, ni veremos la gran tribulación, ni veremos la tercera guerra mundial, ni veremos el terremoto mundial, ni veremos las plagas que vienen, ni veremos el hambre terrible que viene al final de la tribulación. Nada de eso. Veremos calles de oro y mar de cristal, comeremos el maná oculto allá arriba. Vestiditos de blanco con túnicas blancas de lino fino. Cantaremos un cántico nuevo al Cordero frente al trono, tocando un arpa. Usted no sabe tocar arpa, me parece que los deditos que le van a dar van a tocar el arpa como jamás usted ha soñado que puede tocar y puede cantar. ¡Alábelo, que él vive! ¡Gloria a Dios! Y cuando la guerra esté en su apogeo, descenderemos montados en caballos blancos hacia la tierra a terminar la guerra y establecer un reino de paz. Y la Biblia dice que cuando descendamos nosotros en esos caballos blancos, oiga esto bien que está en la Biblia, cuando descendamos en esos caballos blancos a terminar con la guerra, dice que el anticristo peleará contra nosotros. El anticristo y sus ejércitos pelearán contra el Cordero. Dice, pero el Cordero les vencerá. Y ahí agarran al anticristo y al falso profeta y los tiran al lago de fuego y azufre con ropa y con todo. Sonríase, el Señor le ama. Le van a tirar tan ligero que no va a tirar, no le va a quedar tiempo ni quitarse la camisa. Mi alma te alaba, Jesús. Con ropa y con todo, con cuerpo y con todo, va para el agua de fuego él y el anticristo. Los primeros dos creyentes del lago de fuego y azufre son el falso profeta y el anticristo. Y al diablo los retienen unos días más, pero después va a mamir un citón. Bendito sea el Señor Jesús. Esto está a punto de acabarse, gracias a Dios. Esto está a punto de terminar, gloria a Dios. Pero usted si no avanza y viene a Cristo se perderá. Usted no avanza y viene a Cristo fracasará. Va a haber la tragedia más grande que jamás ha soñado el hombre. Si le da la espalda a su Salvador, pero amigo, ¿quién le ama como Jesús? Él dio su vida por usted. ¿Quién le ama como el Padre que envió a su propio Hijo a morir por usted? No se pierda, sálvese. Esta es la noche de su victoria, amigo. Le llama el Señor, el Espíritu de Dios que se mueve aquí. El Espíritu de Dios, esta persona preciosa del Espíritu Santo que se mueve aquí. Está ahí, está aquí. Yo siento la presencia del Señor. Siento el poder de Dios. ¡Ay, avanza! Que se mueve. Él se está tocando aquí ahora, amigo. Está tocándote porque te ama. No quiere que te pierda. No quiere que te vaya a la condenación y te enfrenta al anticristo. Él quiere que tú seas salvo. Esta es tu noche. Avanza, amigo. Suéltate en esta noche. Que pronto será tarde. Gloria sea Dios. Sea bendito, Señor Jesús. Contaba un hombre que conducía un camión saliendo de una ciudad en Suiza, que le dio transportación a un varón con una camisa verde resplandeciente y un gorro rarísimo con bolas de lana, y aquel varón se le sentó al lado, en el camión. El camionero dice, vi cuando se hundió el camión, porque era un peso sólido, un hombrón. Y se sonrió conmigo con aquella sonrisa tan amigable, pero cuando el camión tomó velocidad, se ha virado y me ha señalado así con un dedo, con una autoridad que yo temblé. Me dijo, camionero, vienen juicios terribles sobre la tierra.
millares perecerán, se irán a la condenación. Pero si usted acepta a Cristo y vive para Él, usted escapará. El del camión dice, me entró un escalofrío por la mollera de la cabeza y me cogió por todo el cuerpo, me salió por los pies. Estaba temblando y con poco se me accidente el camión. Pero más temblé cuando el hombre se me fue desapareciendo ante los ojos como si fuera de humo. Y se fue desapareciendo y se desapareció la camisa verde, se desapareció el gorro con bolas de lana, se desapareció la cara hasta que el asiento quedó limpio al lado mío. Dice el del camión, frené el camión, me detuve, temblaba, lloraba, gritaba, estaba histérico. Cuando logré tomar alguna compostura, dije, voy a ir al capitán de la policía, me voy a estar al cuartel, le voy a contar lo que me ha pasado, aunque me meta el calabozo o al manicomio. Y dio para atrás y se fue allá. Procuró por el capitán de la policía y cuando salió, el capitán le dijo, tuve una experiencia que se la voy a contar. Le di transportación a un hombre. No puedo olvidar su rostro tan agradable, tan amigable, pero tampoco una camisa verde que resplandecía, ni un gorro rarísimo con bolas de lana a los lados. Se me sentó al lado y cuando íbamos a buena velocidad, me señaló y me dijo, camionero, vienen juicios terribles sobre la tierra. Millares perecerán, se irán a la condenación, pero si usted acepta a Cristo y se arrepiente y busca de Él y vive para Él, usted escapará. Y casi no se atrevió a decir eso, le dijo, pero don capitán, yo temblaba, pero más temblé cuando ese hombre se me fue desapareciendo lentamente, se me fue haciendo humo hasta que desapareció. Y cuando él creía que el capitán le iba a meter en la cárcel, el capitán se puso pálido. Y cuando logró hablar, le dijo, aquí vinieron hace apenas 2 o 3 días dos jovencitas, adolescentes, 17, 18 años. Temblaban, histéricas, lloraban, no podían parar de llorar. Me dijeron, íbamos en nuestro automóvil por las afueras de la ciudad cuando un hombre nos pidió transportación. Sentimos detenernos. Y cuando el hombre se subió en el asiento de atrás, lo vimos claramente, aquella sonrisa tan amigable, aquel rostro que inspiraba confianza, tenía una camisa verde que resplandecía, tenía un gorro con bolas de lana, de lo más raro que hemos visto, se sentó atrás, nosotros salimos, seguimos el automóvil, corríamos a buena velocidad, nos gritó de atrás con una voz de trueno, ¡jovencitas! ¡Arrepiéntanse! Que vienen juicios terribles, millares perecerán, millares de jóvenes irán a la condenación, pero si ustedes jovencitas se arrepienten, aceptan a Cristo, comienzan a vivir para Él, ustedes escaparán. ¡Ellos somos ellos! Las dos jóvenes le dijeron al capitán, mire, dimos un salto que casi chocamos con el techo del automóvil, y las dos se nos olvidó que íbamos conduciendo a más de 80 kilómetros y miramos los para atrás y no había nadie en el asiento atrás del automóvil. Detuvimos el automóvil, lloramos, gritamos y aquí estamos con tal y todavía siguen llorando y gritando. ¿Y quién es ese varón de la camisa verde? Hablándole a los jóvenes, hablándole a los adultos que Cristo viene y que si no se arrepienten y lo buscan de corazón, se perderán en los juicios que vienen. Bueno, no puede ser un pastor porque los pastores no tienen todavía la habilidad de desaparecer y aparecer hacia voluntad, ni ningún evangelista tampoco. Solamente ahora mismo los ángeles del Señor aparecen y desaparecen a voluntad. Usted y yo lo haremos pronto, pero todavía lo podemos. ¿Alabe lo que le ama? ¿Entendido? ¿Entiende? Un ángel del Señor ministrando. Eso es bíblico. Enviaré los ángeles, dice la Biblia, para que te cuiden en tus caminos. Dijo, y los ángeles están al servicio de aquellos que van a heredar la herencia de la salvación. Ángeles entrando en la pelea, porque ya el Señor dice, estoy usando los varones, estoy usando las mujeres, estoy usando los niños, estoy usando los viejos, estoy usando las viejas, estoy usando todo el mundo, vamos a usar los ángeles también, haciendo lo último, el último esfuerzo, esfuerzo desesperado, esfuerzo final, decisivo, para que se salve la humanidad, amigo, no se pierda usted, amigo, a usted lo llamen esta noche, allá más fruja, lo llama para que se arrepienta, se arrepienta, acepte a Cristo y se salve, amigo, porque pronto la puerta se cerrará. ¡Gloria a Dios! ¡Millares se perderán! Pero como el ángel le dijo al camionero de las jovencitas, los que acepten a Cristo y vivan para Él, escaparán. Porque Él lo prometió y Él lo dijo, que como ladrón en la noche descenderá antes de que la tribulación aparezca y levantará a su pueblo y se lo llevará a las mansiones del cielo. Lo dijo clarito, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, le voy a preparar lugar para vosotros. Cuando viene preparado el lugar, vendré otra vez. El rapto, sonó la trompeta. Dios tomaré conmigo. Nos fuimos para el cielo. Y donde yo esté, ahí vosotros también estaréis. Y guerra aquí abajo, y nosotros de fiesta con Jesús arriba.
y terremoto abajo y nosotros de fiesta arriba, y anticristo abajo y nosotros con Jesús arriba, y tragedia abajo y muerte, infierno abajo y todo el poder del diablo abajo, y nosotros con millares de ángeles cantando cánticos nuevos al Cordero, sentados en las mesas de Dios, comiendo y bebiendo con el Señor, y el Señor sirviéndonos, fiesta arriba, tribulación abajo. Usted tiene que escoger, anticristo abajo, Cristo arriba. Usted tiene que escoger, usted tiene una libre voluntad, un libre albedrío. Usted es un agente libre, escoge al anticristo o escoge a Jesús, uno de los dos, no hay otra alternativa. Coja a Cristo, y esta noche, él quiere mano al Hijo de Dios, no se vaya sin Jesús, no se vaya perdido. Esta es la noche, amigo, agarre a Jesús. El camino viene, no lo echo fuera, dice el Señor. Gloria a su nombre. Sírvese que pronto será tarde. Se apunta a terminarse esto. Una generación de establecerse Israel se cumple ahora. Y cuando veáis eso, erguíos, levantad la